Hola desde Alemania, me llamo José Antonio Mora Serrano, soy hijo de migrante, mi padre aseño Mangote y mi madre Leandra Patea, que emigraron aquí en los años 60, y yo pues llevo aquí de como los años que tengo, 40 años que llevo aquí, y nada, vivo en el sur de Alemania. La ciudad más grande, más conocida es Stuttgart, que tiene algo más de 500.000 de habitantes. Y yo vivo aquí a 10 kilómetros al lado, un pueblo que se llama Kolmestein, que tenemos unos 30.000 habitantes. Pues ahí arriba podéis ver, es el piso donde yo vivo. Veis ahí colgada la bandera española, esa lleva colgada ahí desde el día 1 de julio, cuando ganamos la Eurocopa 2012. Y llevo ya 4 años que la tengo colgada, no la misma, la cambio cada 2 años. Desde el 2008 al 2010 la Eurocopa, la que ganamos en Austria, y luego la de la Mundial, que también la tuve 2 años, que la tengo por debajo porque me ha dado pena de quitarla. Hola, muy buenas, aquí de nuevo. Ya os dije que voy a hacer el piso, aquí está la entrada. La puerta nueva, que se va a alegrar mi madre porque la tenía hecho un asco. Pero bueno, vamos a entrar aquí en el pasillo, la entrada del piso. Y por primero aquí, la cocina. ¿Lo veis? La mesa de comer. Aquí parto el jamón, que ya me la comí, ya no hay nada. Mi cervecita, las cajitas ahí con mi nombre. Y la cocina muy limpia, sí, muy limpia, porque sabía que iba a grabar y he cogido algo, si no... Este es el baño, algo verde, ya que aquí llueve mucho, hay que hacer algo, Mira, ahí salgo yo. ¡Hola! Vamos a seguir la ruta por el piso. Vamos a ver. Y aquí este es el váter. Si tenéis que, a los amigos, que tenga que quedar o tenga que mear, tiene que firmar. Me doy las paredes, como todos han firmado, un montón, yo no sé si son ya casi... Sí. 80 y pico, cerca de los 90. Y mirad aquí. No lo podéis leer, Que ya sale la cabecita, con carrera o sin carrera. Un puso lo echa cualquiera. Eso ha sido escrito por mi amigo Rogelio, el peluquero, que estuvo aquí el año pasado, el cumpleaños. También lo acompañó su hermano Franco, su mujer Sonia, y de otro amigo Juli de Parla, que también va mucho de que en el pueblo, que lo conocí más por los pelusos. Vale, venga, vamos a seguir. Este es mi dormitorio. Ya lo veis, hoy es el día 1 de agosto y ya estoy preparando las maletas para las vacaciones. Para ir al pueblo, ¿sabes? Aquí está. Aquí ya está el traje preparado, el traje de la ola, el pantalón, el silbato y la camisa con el año 2012. Bueno, aquí es esto. La placa que me regalaron el año pasado. Como animación de la fiesta de los toros, ahí está, ¿vale? Muy bien, ahí lo tengo, yo recuerdo, cuando me levanto la veo todos los días. Vamos a entrar aquí, al comedor. Aquí tengo yo un bar pequeño, quien quiera tomarse un cubata conmigo. ¿No lo veis? La toalla la he puesto en el sofá porque tengo el sofá desgastado, de tanto estar desde ahí tumbado. ¿Vale? Aquí tenemos otro sofáina, la tele y más bebida para tomarse los cubatas. Y otra cosa, esta es mi hucha que empecé hace un mes de borrar para ir a la Mundial a Brasil 2014 con mi amigo Moisés y los que nos quieran acompañar. Aquí podéis ver, estas son las entradas de la Eurocopa de Polonia cuando estuve ahora en junio, y todas las entradas de, mira, hasta la Mundial 2010, Eurocopa de 2008, todas las entradas tengo que guardar. Y también aquí nuestro amigo Emil de Justo, tengo ahí de recuerdo, como un primo. Y luego tengo aquí otra habitación mía con recuerdo de pueblo. Ya conocí estos carteles, y mira, hasta tengo un dibujo de Terosio, el pintor. Aquí está el ordenador, no sé si me podéis ver. Esto fue en el año 2007 en la Champions League España. Bueno, el Real Madrid contra el Bayern Múnich en la fiesta de Oktoberfest con la jarra de cerveza que nos pilló esa fecha. Bueno, y luego, pues nada, es una habitación con sofá cama, y quien venga aquí a visitarme, amigos, amigas o
Algunos más, ¿sabéis? Pues aquí tenéis plaza para toda la gente. Pues nada, eso era, que ahora tengo entrenamiento a las 8 de la tarde. Voy a coger el bolso y me voy a largar, que ya llego tarde con la hora en el culo. Aquí es el campo donde nosotros participamos y jugamos los partidos en casa. Ya se ve aquí con una pista. Es un club muy conocido, ya que tenemos tres deportistas que van a la Olimpiada de Londres. Yo soy aquí del tercer equipo, el primero y el segundo ya están entrenando. Lo voy a saludar a algunos, a ver si que acaban de entrenar. Que saluden un momento. ¡Feliz Christmas, Marcelus! Venga, vale, pues esos son amigos míos. Always fold just before you found out. Drink up its last call, last resort, but only the first mistake. Hola, aquí estoy de nuevo. Estoy en la oficina de la empresa donde trabajo yo, que se llama la empresa PEA, y hacemos termostato de coche. Una empresa de 400 personas. Yo trabajo en un departamento que estamos unos 25. Estamos pues 15 mecánicos, 5 ingenieros, el maestro y el jefe de departamento. Pues claro, la sección esta es de experimental y de desarrollo de las fiestas y de los termostatos que hacemos aquí. Así que vamos a dar una vuelta, que son ahora las 6 menos 10. La gente trabaja de 5 a la mañana hasta las 5 de la tarde, pero como no dejan grabar, yo hoy he dejado pasarme un poquito más el tiempo para poder grabar algo y enseñar algo. Aunque no haya nadie de los trabajadores, ya te digo, vamos a dar la vuelta, ¿vale? Venga, acompáñame. Está la oficina, ya ves que está muy vacía. Como dije, a las 6 menos 10. Bueno, vamos a dar la vuelta. Este es el taller donde trabajamos los mecánicos, cada uno tiene su mesa. Están también las herramientas. Aquí estamos todos, cada uno en su sitio. Ahí están las máquinas que están ahora trabajando. Es un taller que tenemos de todo un poco. Aquí las máquinas, aunque sean pequeñitas, pero bueno, para tornear y para fresar piezas, suficiente. Pues aquí está mi plaza y me dedico de hacer piezas para montar los termostatos. Estos son los termostatos, lo que tienen los coches. Aquí está la carcasa, que también la hacemos aquí en la empresa. Y claro, para hacer experimentos hay que hacer piezas para montarlas. Así que yo también me dedico de hacer piezas, ya os dije, de tornear, de fresar, para montar estas piezas. O hacer experimentos grandes, piezas como estas ahora. ¿No veis este montaje? Este montaje va luego a un horno, que va a estar allí unas 1000 horas, y disimulamos pues como si tuviera un coche de 100.000 kilómetros en subida, a ver lo que aguanta. Y estas piezas las desmontamos nosotros, luego hacemos unos análisis a ver qué tal el resultado. Veis las piezas hechas todo hoy, mañana la montamos la que nos queda. Y nada más, ha sido un poquito, pero más no puedo, porque si viene alguien y me pilla, me regaña. Acá, un saludo, adiós. Como sabéis, mi hermana también vive en Alemania, esto era en su casa, cenando, que mañana se va a España, van a Córdoba a ver al suegro y a la cuñada, que mi Francisco, mi cuñado, es de allí. Saludos un momento, mi hermana Leandra. Hola. Mi querida Francisco.
Y para la semana que viene estarán en Torreboncillo. Sí. Y ya lo veremos todo para tomar la once, ya las conocéis, ¿no? Aquí si lo vemos un poquito, no sé si sale la cámara, con mi hermana y con mi amigo. Eso es. Otra Torreboncillo ahora que está fuera del mundo, ¿eh? Y mi cuñado aquí del fondo. ¿Vale? Venga, hasta pronto. Hasta pronto.